Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos victorias al Señor. Presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venme a ti, dulce amor, amor dulce, venme a ti. Mandáis hacer de mí, veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y visión, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, que mandáis hacer de mí. Dadme muerte, dadme vida, dad salud y enfermedad, honrame. Dadme guerra o paz en vida, la que es la fuerza divina, y a todo que le crecí, que queréis hacer de mí. Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce o simple. Mañana, sácianos de tu misericordia, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, de que te has
Alabanza del Señor.
Recordad que Dios ha querido probarnos como nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Arrancados de la mano de los hombres.
Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Todopoderoso, que quisiste que Santa Teresa de Jesús, bajo el impulso del Espíritu Santo, manifestara a tu Iglesia el camino de la perfección, haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Como todos los días, a estas horas a esta hora, concelebramos la Santa Misa, los sacerdotes que servimos en Basílica, con varias intenciones. Pedimos en esta misa por la salud y bienestar de la familia Serrano Córdoba, por Aarón y Amareli. Ponemos estas intenciones en el altar del Señor. Pedimos también por el bien de nuestra patria, por el bien de la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos. En este mes están reunidos en Roma diversos obispos del mundo con el Papa en el sínodo. Pidamos al Señor para que los ilumine, para que haya docilidad al Espíritu Santo. Pedimos por abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas para nuestro México. Pedimos también por los enfermos, particularmente aquellos que están más graves, que están más delicados, para que el Señor se haga presente en sus vidas. En lo personal, sigo encargando alguna oración de parte de ustedes por mi papá, también por un hermano que se encuentra delicado. Nos disponemos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Con humildad decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Celebramos en este día a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, gran reformadora de las Madres Carmelitas. Felicitamos a las Madres Carmelitas, particularmente a las que están aquí en Basílica, y nos encomendamos a la intercesión de la Santa. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio,
en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa las del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura: regocíjate tú, la estéril, la que no das a luz, rompe a cantar de júbilo, tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. La primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo cuarto, hacia el final del cuarto y el comienzo del quinto, nos invita a profundizar nuestra vida de fe. Esa vida de fe que realizamos en este mundo, en lo temporal. Realizamos la vida de fe. A veces pensamos que nuestra salvación la vamos a realizar después de muertos, después de la muerte, que los grandes actos de fe los vamos a realizar en la otra vida, pero la realidad es que toda nuestra salvación la realizamos aquí. Todos nuestros méritos los realizamos aquí y precisamente la recompensa de nuestros méritos hechos en base al mérito redentor de Cristo, a la cruz de Cristo, lo recibimos en la vida eterna. Por lo tanto, lo que no hagamos en esta vida podemos pensar con certeza y con verdad que ya no lo hicimos. Decía a propósito de las carmelitas, otra carmelita que hemos festejado el 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús, decía: solo tenemos esta vida para vivir en la fe, porque después ya no habrá fe. Necesitamos en lo temporal realizar todo lo que Jesús nos pide, toda nuestra vocación, en la medida de nuestras fuerzas humanas, para que Él después, en la otra vida y en la vida eterna,
plenifique eso que hicimos aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia de que es aquí, en el aquí y en el ahora, en el tiempo, donde debemos santificarnos y donde todos los santos se han santificado. Llevar la vida de fe y la vida sobrenatural en el tiempo. Algo nos sugiere esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, o algo así, me permito entender y compartir con ustedes. Dos alianzas, dice San Pablo, que la Escritura habla de Abraham, que tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava, de Agar, y el otro de la mujer que era libre, Sara. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Ahí nuevamente vemos lo natural y la gracia que supera la naturaleza. Y dice, esto tiene un sentido simbólico. Las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, la primera alianza, la alianza mosaica, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. También habla de una Jerusalén terrena, material, pero también de una Jerusalén hacia la que vamos, espiritual. Por el contrario, dice, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre. Dice, así pues, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Conserven la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Por supuesto, el contexto era que estos gálatas, bajo la influencia de algunos judíos, se les quería hacer pensar que la salvación era en virtud de guardar la alianza mosaica y no de guardar la alianza de Cristo. Y la gran conclusión, y que nos sirve para todos nosotros, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Nos ha liberado del pecado y nos ha liberado de ese egoísmo que nos lleva al pecado. Si nos dejamos liberar por Cristo, Él nos libera para el amor. Y dice San Agustín, si amamos, tenemos plena libertad. Haz lo que quieras. Así dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. El que verdaderamente ama no puede pecar, no puede ofender a Dios ni al prójimo porque está amando. ¿Qué quiere decir? El verdadero amor. No como a veces hacemos nosotros, que bajo la apariencia de un cierto y aparente amor, entonces sí ofendemos a Dios. No, el verdadero amor. En el Salmo hemos dicho, bendito sea el Señor ahora y por siempre. Él levanta del polvo al desvalido para hacerlo sentar entre los grandes. Eso es lo mismo que significa Cristo nos ha liberado para que seamos libres, para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la esclavitud del pecado y de nuestro egoísmo, de la que nos tenemos que liberar y de la que nos libera Cristo. Y al liberarnos de esa esclavitud, nos libera de toda otra esclavitud y nos concede la verdadera vida. En el Santo Evangelio, tomado del capítulo 11 de San Lucas, Jesús comenzó a decirles, nos dice, la gente de este tiempo es una gente perversa, no quiere ser dócil a Dios. Pide una señal de manera terca, porque Jesús ya había dado muchas señales a través de los milagros, pero de manera terca, queremos una señal. Pues si ya están las señales, el que no las quiere ver, no las ve. Y por eso dice que es una generación perversa y dice, no se le dará más señal que la de Jonás.
Y recordemos que esa señal de Jonás, pues nos habla de que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días muerto, pero al tercer día resucitará. La gran señal. Jesús es la gran señal para todo el mundo universal y para toda la historia. Muchos son los que buscan a Dios en el mundo, en la humanidad y a lo largo de la historia de una manera abstracta, como si Dios se hubiera revelado de una manera abstracta, misteriosa, escondida. No, Dios se ha revelado en Cristo. En Él está la plenitud de la divinidad. En Él Dios nos ha hablado. En Él se centra toda la historia. Él es el Señor de la historia. Allí está la gran señal para toda la humanidad. Y por eso Él es signo de contradicción. Ante Él te tienes que definir, o crees o no crees. Por eso dice, para ruina de muchos, el signo de contradicción, para ruina de muchos, aquellos que no lo aceptan, y para resurgimiento de muchos, para redención de muchos, todos los que lo aceptan. Jesús es el gran signo siempre, ahora y siempre. Como dice la carta a los Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El gran signo para toda la humanidad. Y concluye con toda lógica, se concluye en el Santo Evangelio, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, aquella generación, pero también podríamos hablar en lenguaje actual, para condenar a aquellos que actualmente no aceptan a Cristo, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón, alguien que es la sabiduría en persona, Cristo. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, de aquel tiempo y del de ahora también, y nos tenemos que incluir con humildad para ver si no estamos separándonos de Cristo, o si nos queremos unir a Él, dice, cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenar a la gente de este tiempo, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. No es un simple profeta, es el Hijo de Dios. Hay alguien más que Jonás. Jesús está presente en nuestro tiempo actual a través de la Iglesia, a través de esos discípulos que Él quiso enviar. Y la Iglesia también es el sacramento de la salvación, es el gran signo de salvación. Podemos hipotizar, ¿qué pasaría si no hubiera Iglesia? Algunos piensan, la Iglesia no es esencial, lo esencial es Cristo. Sí, pero por voluntad de Cristo existe la Iglesia como un signo esencial para poder llegar a Cristo. Es la voluntad de Cristo. Él estableció así las cosas. Ustedes serán mis testigos. Y la Iglesia, no hablo solamente de la jerarquía o de nosotros sacerdotes, somos todo el pueblo de los bautizados, que damos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y es el Señor de la historia. Ustedes serán mis testigos. Ojalá que nos centremos en Cristo. Quisiera leer solo un breve párrafito de la gran doctora Santa Teresa de Ávila, que nos hace ver cómo toda nuestra vida la debemos centrar en Cristo. Este parrafito dice así, solo es el final del himno de Laudes. Si queréis, habla en ese español propio de su época y de su nación, España.
Si queréis, dadme oración. Se dirige a Dios. Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, sin hacer nada, quiero por amor holgar, no hacer nada. Y si me mandáis trabajar, morir, quiero trabajando. Así, ojalá podamos obedecer siempre la voluntad de Cristo. Nos ponemos de pie, presentamos nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Digamos con fe, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañen a los que están de viaje, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que por intercesión de Santa Teresa, Dios nos conceda abundantemente el espíritu de oración y nos dé a conocer las cosas escondidas a los sabios y entendidos de este mundo, pero que Él revela a la gente sencilla, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la familia Serrano Córdoba, Aarón y Amareli, por su salud y bienestar, oremos. Te rogamos, óyenos. Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esa hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Pues a ti nos presentamos con humilde corazón. Sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo,
Inmaculada y el cáliz de salvación. Presentamos esta ofrenda implorando tu perdón para vivos y difuntos. Sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Pues a ti nos presentamos con humilde corazón. Sea este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús.
Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que a ejemplo de Santa Teresa pueda alegrarse cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Que todos tengamos un hermoso día con la bendición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe.